En una tarde del 26 de mayo de 1996 en Peterano sul Gizio, Italia, Claudio Petine y su esposa, Angela Santilli, vieron una extraña figura robótica y esférica, que fue descrito como un títere animado, flotando sobre un campo cercano. Tenía una cara rudimentaria con ojos grandes. Cuando Petine intentó acercarse a la figura, esta osciló rápidamente y se disparó verticalmente, desapareciendo de la vista a una velocidad extremadamente alta. La extraña figura fue vista por primera vez flotando sobre la perrera de Petine. El mismo humanoide o uno similar fue visto en el área 3 años antes. Por último, quiero mencionar que precisamente en este lugar se han visto humanoides voladores parecidos a juguetes o marionetas, bastante extraño.